Hola amigos, bienvenidos a En Tu Cocina. Hoy tenemos un invitado muy especial, Chef Jesús Gallardo. Bienvenido, Chef. Gracias, Sergio. Es un honor ahorita estar cocinando acá con ustedes. Y el día de hoy venimos con algo espectacular. Vamos a manejar lo que son recetas tradicionales italianas. El día de hoy vamos a elaborar unos gnocchi de papa. Perfecto, Chef. Entonces, estos son nuestros ingredientes. Cebolla morada, ajo, panceta, tomates enlatados, queso rallado, perejil, harina y papas peladas. Bueno, Chef, entonces vamos a hacer estos ñoquis. Aquí tenemos los ingredientes en crudo desde cero, pero básicamente la idea con las papas, para agilizar un poco, ¿cuál es? Bueno, te comento un poco. Lo que vamos a hacer, acá ya tenemos preparado lo que es nuestra masa de ñoquis de papa, pero el procedimiento para hacerlo como debe ser es cocinar la papa completa en agua, y la idea es que no se rompa la cáscara para que no entre el agua. Y entonces así mantenemos todo el almidón de la papa, y acá ya tenemos esto como pueden ver. Bueno, acá tenemos un puré de papa, va a ser nuestro primer ingrediente para los ñoquis. Y vamos a agregarle... Listo, chef, ¿me puede colaborar ahí? Le vamos a agregar un huevo. Ok. Listo. Y vamos a mezclar primero eso, lo puedes hacer con la mano. Perfecto, chef. Es un placer acá compartir con amigos, traer nuevas recetas para la casa. Y además, los ñoquis tienen una particularidad, y es que es un alimento muy rico y también económico. Económico, sí, señor. En Italia es una receta muy económica y se remonta del siglo XVIII, en el año 1880, para ser más cercanos. ¿Por qué? Tras la guerra y tras los problemas que pasó Italia, ya como sabemos, las guerras lo que traen es pobreza, hambruna. Esta receta es una receta muy, muy económica y deliciosa. Chef, y existen muchas variantes de ñoquis, ¿no? Si uno quiere, puede ponerle, por ejemplo, espinaca, o agregar un poco de queso. En realidad es una preparación muy, muy versátil. Claro que sí, Sergio. Incluso se pueden hacer ñoquis sin huevo. Ya para ese caso necesitaríamos otro tipo de harina, que sería el semolín. Oh, muy interesante, chef. Bueno, y mientras yo voy acá preparando esta masa, cuéntenos, chef, ¿qué vamos a ir haciendo para adelantar estas recetas? Bueno, acá les voy a enseñar deliciosas el armado de los ñoquis. En este caso voy a utilizar esta tabla para darle una forma clásica de ñoquis. Y les explicaré, si no tenemos esta tabla, cómo lo podemos hacer sin la tabla. Es fácil. Acá ya tenemos formado un cilindro de ñoqui. Lo que vamos a hacer es suavemente de adentro hacia afuera para irlo estirando. Y lo vamos organizando acá. ¿Sí? Ya tenemos acá... calentando nuestra agua, esperamos que rompa hervor, que ya lo hizo, y vamos a agregar nuestros deliciosos gnocchi. Chef, una pregunta, esta masa, en los ingredientes que usted me dio, no tenía la sal, ¿dónde se le incorpora? Muy buena pregunta, chef. Yo, de lo largo que he aprendido de lo que son el proceso de las pastas, yo tomé la opción de siempre agregar la sal en el agua, ¿sí? En el momento de la cocción de la pasta va a absorber la sal que necesita, la sal justa. Entonces, bueno, seguimos acá y vamos a disponer de cortar nuestros ñoquis. Normalmente lo podemos hacer de 1 centímetro a 2 centímetros. Chef, y esta pasta la veo yo con una textura seca. Sí, chef. ¿Por qué tenemos esta textura en lugar de tenerla un poco más húmeda? Lo que estamos acá es aprovechando el almidón de la papa y la humedad que tiene la papa. Entonces, esta masa no va a llevar agua. Es una textura ideal para poder formar. Si nos queda muy suave, incluso si cocinamos la papa sin la piel, va a absorber muchísima agua y nos va a quedar una masa muy suave, muy flácida, y va a ser complicado al armar nuestros ñoquis. Otro tip, si queremos apurar nuestros ñoquis, podemos pelar la papa, cocinarla y llevar al horno
durante unos 5 minutos a 150, 160 para que se seque el exceso de humedad que absorbió la papa. Maravilloso, chef. Y bueno, estos ñoquis, ¿con qué salsa los vamos a acompañar el día de hoy? El día de hoy, Sergio, tenemos algo muy clásico que no puede faltar en las cocinas y en Italia, que es el puré de tomate. Vamos a utilizar lo que es ajo, perejil y cebolla morada, que le da un sabor delicioso a las cosas, un sabor muy intenso. Excelente, chef, y qué bueno tener estas recetas para variar en casa, con los amigos, y podernos animar a hacer preparaciones novedosas. Listo, sí, señor. Vamos a ir despejando esto, mientras usted, chef, va cortando. Como pueden ver, hacemos una ligera presión y vamos formando lo que son nuestros ñoquis. Es importante que quede... Yo les quiero mostrar uno, claro, para que lo puedan ver acá en detalle en cámara. Con este rulito que le ha dado nuestro chef, lo que vamos a tener es mucha salsa en ese ñoqui. Entonces, de verdad que maravilloso, chef. Un maestro. Es algo muy clásico, muy delicioso, económico, que se puede prácticamente en familia reunirse un domingo, como lo suelen hacer las familias europeas. Perfecto, chef. ¿Y más o menos cuántos ñoquis necesitamos para una porción? Entre 20 a 25 ñoquis para una porción. En este caso, la receta, utilizamos 250 de harina, 120 gramos ya del puré de papa y solamente incorporamos y agregamos un huevo. Maravilloso, chef. Entonces, ahora vamos a ir a una breve pausa, pero ya regresamos con la salsa que llevan estos espectaculares ñoquis. Bueno, y continúo acá con el chef Jesús Gallardo, que me ha puesto a mí la importante tarea de cocinar los ñoquis. Listo. Antes de verter los ñoquis, vamos a agregarle al agua lo que es la sal. Bueno, entonces agua hirviendo. Una cantidad moderada. Y la sal. Listo. Y agregamos nuestros ñoquis. Vamos a irlos agregando de forma gentil. Y siga usted con su salsa, chef. Listo. Una cosa, ¿cómo sabemos que ya están cocidos perfectamente nuestros ñoquis? Para saber cuándo ya estén a punto es cuando los ñoquis flotan. Entonces, el chef Sergio va a estar pendiente ahí, no va a perder de vista nuestros deliciosos ñoquis. Perfecto, chef. Usted me dirá si con esta cantidad tenemos una buena porción o si los cocinamos todos. Cocinémoslos todos, chef. Perfecto. Sí. Y bueno, la cocina es amor, es detalle, y qué mejor manera de mostrarlo que con una pasta artesanal. Claro. Ahora, sí. Si no conseguimos la pasta, también lo podemos hacer con algún tipo de pasta comercial, ¿verdad, chef? Claro que sí. La misma, en caso lo que sea fettuccine, otro tipo de pastas, como ya son pastas que vienen precocidas, son más tiempo de cocción, entre 4 a 5 minutos después de que rompa hervor. Perfecto, chef. Y en todo caso, ante cualquier duda, lo que podemos hacer siempre es seguir los tiempos del fabricante. ¿Le voy aceitando el sartén, chef? Sí. Perfecto. Gracias, chef. Vamos agregando acá un poco de aceite sin pasarnos. ¿Qué desea que pongamos primero en el sartén, chef? Bueno, agreguemos lo que es la cebolla. Perfecto. Vamos a poner aquí un poquito de cebolla morada. Un sartén bien caliente, ¿verdad, chef? Perfecto, sí, señor. Y vamos dejando que tome un poquito de color. Le pido permiso para agregar nuestro ajo y un poquito de sal.
Ok, chef. Acá vamos dorando nuestra cebolla, nuestro ajo, mientras los ñoquis se van cocinando de una manera muy gentil. Tampoco queremos que el agua esté hirviendo por botones para que la pasta no se nos maltrate. En este caso, ella tarda entre unos 5 a 6 minutos o incluso menos, porque es pasta fresca. La pasta fresca tenemos que tener claro que vamos a agregarle la panceta, chef. Ahí va. Perfecto, chef. Usted está encargado ahí, sin perder de vista nuestra preparación de la salsa. Bueno, como les comentaba, como son pastas frescas, tienen menos tiempo de cocción en el agua. Y bueno, los sabores de la pasta fresca. Puedes agregar un poco de pimienta, chef. Realmente son algo espectacular. Claro que sí, acá agregamos pimienta fresca a la salsa recién molida. Es algo que a mí me gusta mucho. Y si no tenemos pimienta fresca, bueno, podemos agregar otro tipo de pimienta. Claro que sí. Lo importante es no quedarnos sin compartir en casa, sin preparar estas maravillosas recetas. Y podemos hacerlo un paso a la vez. Un día nos animamos con los ñoquis, al día siguiente hacemos la salsa. Y así vamos incorporando nuevas recetas a la cocina. Importante agregar nuestros ñoquis en la primera... En el primer proceso de agregar, mezclar un poco para que no se nos peguen al fondo de nuestra cacerola. Perfecto, chef. Y vamos a esperar, creo yo, un poco más de color de la panceta para agregar el tomate, chef. ¿O qué dice usted, que es el experto? Yo creería que ya, chef. ¿Sí? Bueno, pues vamos a proceder a agregarlo. Dame los honores. Muchas gracias, chef, por la confianza. Bueno, y los amigos en cámara ya están acá con la mirada punto fijo. Sí, se siente el aroma de la panceta. Ahorita cuando se rostiza un poco lo que es el tomate, el puré, el ajo, que realza mucho sabor, es una locura. Y los toques de pimienta. Ya como podemos ver acá, nuestros ñoquis ya están comenzando a flotar. Maravilloso, cuando chef. Ocurra esto, vamos a esperar entre un minuto a dos minutos para asegurarnos de que nuestros ñoquis queden bien cocidos. Bueno, y vamos a ponerle una mínima cantidad de agua a nuestra salsa para que no reduzca tan pronto. Listo. Bueno, chef, y si nosotros queremos preparar esta receta, podemos hacerlo así por pasos, ir teniendo los ñoquis el día anterior, ya el día que los vamos a compartir en casa, hacer la salsa. ¿Es posible esto, chef? Sí, claro que sí. Se pueden realizar los ñoquis y se pueden congelar. Ah, qué maravilla. Entonces pueden estar incluso un tiempo más largo con un proceso ya de alistamiento previo. Claro que sí. Incluso la salsa también. Se puede congelar la salsa. Ok. Aunque ahora que estamos en casa, siempre que podamos compartir con la familia, involucrarlos en el proceso. Como pueden observar, ya están flotando nuestros ñoquis. Entonces lo que vamos a hacer es agregar cuidadosamente a no quemarnos. Qué delicia, chef. Sí, es una delicia. Yo he escuchado que muchos cocineros vierten un poco del agua de cocción en la salsa para ligarla mejor, que se integre el almidón. ¿Qué opina usted de esto, claro, chef? Claro que sí, chef. Eso ¿está vamos de acuerdo? A hacer. Sí, señor. Tienes toda la razón. En este momento. Bueno, y es que lo importante es que cada cocinero tiene su estilo, sus secretos. Y acá estamos muy contentos hoy de tener, pues, como invitado al chef Jesús Gallardo. Gracias, chef. Es un honor estar contigo cocinando acá, compartiendo. No hay nada más delicioso que cocinar y estar con los amigos. Perfecto, chef. Entonces, mientras seguimos acá preparando estos ñoquis, vamos a ir a una nueva pausa, pero no se vayan, traemos muy pronto unos fettuccini espectaculares. We'll be right back.
Bueno, y acá seguimos preparando nuestros espectaculares ñoquis con el chef Jesús Gallardo. Vamos a ponerles un último toque de perejil. Un excelente aroma a nuestros ñoquis, a nuestra salsa. Y vamos a agregarle, gracias chef, una pizca de mozzarella para darle también un toque de cremosidad. Vamos a agregar un toque de mozzarella en este paso y a la hora de emplatar también. Perfecto, pero eso no es todo, nos queda una última preparación. Vamos con unos fettuccini espectaculares, estos son nuestros ingredientes. Fettuccini, ajo, champiñones, queso parmesano y crema de leche. Bueno, chef, entonces mientras usted va emplatando, yo voy a ir cortando estos champiñones para nuestra siguiente receta, ¿le parece? Claro que sí, chef. Cuidado atrás, caliente. Bien, pues, chef, pase. Vamos a ir picando nuestros champiñones para tenerlos listos para nuestra siguiente preparación. Así vamos alistando mientras el chef termina de emplatar. Y estos fettuccini que vamos a preparar hoy son con pasta fresca. Entonces, chef, ¿qué ventajas tiene eso? La ventaja de la pasta fresca, como les he venido diciendo, se puede cocinar más rápido. En este caso es una pasta artesanal. Y ya la trae adelantada un poco, veo, chef. Sí, claro que sí. Fabuloso. Es una delicia. La pasta, para mí, es todo, brother. Me vuelve loco cocinar pasta. Qué maravilla. Entonces vamos a ir disponiendo otro sartén. Con su permiso, chef, voy a retirar estos ñoquis. Y vamos a ir preparando acá el sartén para saltear nuestros champiñones. Claro que entonces, sí. Entonces, un poquito de ajo fresco y champiñones. Y en instantes el chef Gallardo va a estar cortando para nosotros los fettuccini. Que si no conseguimos pasta fresca, no pasa nada. Podemos optar por una opción ya lista que encontremos en nuestro supermercado de confianza. Entonces, ¿qué tal los colores y los aromas de ese plato, chef? Sergio, la verdad, los ñoquis y todo lo que tenga que ver con pasta me vuelve loco. El aroma de la pasta de tomate, del ajo confitado, del ajo, es una locura, es impresionante. Bueno, y ahorita le damos unos toques de color con nuestro mezclun del bosque y la cremosidad de nuestro mozzarella es un hit. Excelente, chef. Entonces yo acá voy salteando nuestros champiñones con un poquito de ajo. Claro que sí. Y yo voy a explicarles el proceso de la pasta artesanal. En este caso, como pueden ver, ya traigo yo armada la pasta. Para mostrarles un poco, le agrego harina para evitar de que la humedad de la pasta se me una con la otra y se me vuelva un pego, un chicle, por decirlo así. Bueno, chef, usted me dirá, ¿desea los ajitos para la salsa de champiñones así o más dorados? Así está perfecto. Perfecto, chef. Entonces ya con los ajos en este punto, vamos a agregar ahora los champiñones. Perfecto. Bueno, siempre importante a la hora de armar nuestra pasta, agregar muy buena harina para evitar que se nos pegue nuestra pasta artesanal. Entonces, bueno, y acá sarteneamos un poco. Normalmente la pasta se corta de 1 centímetro a 2 centímetros. En este caso vamos a hacerlo de 1 centímetro. Y bueno, acá vamos teniendo estos champiñones. ¿Y qué más le vamos a poner a esto, chef? Perfecto, ya tenemos lo que es el ajo, tenemos la mantequilla, los champiñones, nos faltaría lo que es la crema de leche y el parmesano, que se lo vamos a agregar después de tener nuestra salsa. Perfecto, entonces acá sin apurarnos vamos dejando que se doren bien nuestros champiñones, que van a estar encargados de agregarle mucho sabor. Claro que sí, chef.
La sal la reservamos para el final, pero acá como ya tenemos nuestra agua de cocción, le ponemos una pizquita de sal para proceder a cocinar la pasta artesanal que ha elaborado nuestro chef. Bueno, chef, y si ustedes lo quieren contactar, quieren saber más sobre estas recetas, ¿dónde pueden seguirlo? Claro que sí, chef. A mí me pueden contactar en el Instagram como artesanos_de_la_cocina. Artesanos_de_la_cocina, perfecto. Claro que sí, ahí pueden encontrar tanto mi trabajo como recetas que yo comparto para que puedan realizar en casa, en familia. Y bueno, ya usted sabe, cocinar con amor, todo sale bien. Bueno, chef, ¿y en este punto agregamos ya la crema de leche? Sí, chef. Perfecto. Si quieres, me puedes ayudar a bajar un poco el fuego, está muy alto. Perfecto, chef, vamos a dejarlo allí para que se vayan integrando los sabores. Condimentamos con un poco de sal y un poco más de pimienta. Y el parmesano, chef, ¿en qué momento se debe agregar el queso? Agreguémoslo en dos tandas, la mitad ahorita y la otra al momento, chef, de emplatarlo. Mientras usted se limpia las manos, vamos a proceder acá, si usted me lo permite, agregando nuestra pasta fresca. Claro que sí. La separamos un poco. Sí. Y esto se va a preparar, mira, en instantes. La mezclas un poco para evitar de que nuestra masa se pegue. Perfecto, chef. Entonces vamos a hacer un cambio acá, estratégico. Pasamos esta ollita a este sartén que tiene un fuego más poderoso para que le demos apenas un hervor, ¿verdad, chef? Claro que sí, chef. Bueno, y acá estamos ya muy cerca de terminar. Lamentablemente se nos va acabando el tiempo. Nos gustaría quedarnos todo el día hablando acá de pastas y compartiendo estas preparaciones maravillosas. Pero entonces ya muy pronto vamos a emplatar nuestros fettuccine, que se prepararon muy rápidamente. Bueno, chef, acá casi se nos riega, o mejor dicho, se nos rega un poquito el agua. No pasa nada. Pero no pasa nada. Vamos a agregarla y emplatamos. Ya se va acercando el momento de la despedida. Listo, chef, por favor. Perfecto. Emplatemos. Listo, claro que sí. Y ya se nos está agotando el tiempo. Vamos a presentar este plato de pasta, algo realmente fácil y espectacular. Siempre es un placer estar con ustedes. Hoy con el chef Jesús Gallardo y esto es En Tu Cocina. Les saluda el chef Sergio Riveros. Uf, chef, maravilloso. Ya quiero estar probando estos fettuccini. En realidad deben tener un gusto formidable. Vamos a presentarlo para nuestros televidentes y un segundo, chef. Terminamos. Bueno, muchas gracias. Soy el chef Sergio Riveros y nos despedimos con el chef Jesús Gallardo.